Bien, vale, ya está. Vamos a ello. Y vamos a crear un nuevo personaje. Tenemos el placer de informarle de que disponemos de una plaza en el Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería. Que para que inicie el curso en quinto año, el curso comienza el 1 de septiembre. Hemos preparado el material que necesita para comenzar la clase y le acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto de la moderada restricción de magia en menores de edad prohíbe el uso de la magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado cortésmente que el profesor Eleazar Fig le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos, antes de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete del principio de curso y a la ceremonia de selección. Muy cordialmente, Matilda Weasley, directora adjunta. Joder. A ver cuál me pillo. Vale. ¿Cuál cara le pongo, tío? Va, le voy a poner esta. Color de piel blanquita. Corte de pelo. A ver. No, esto es en plan la Hermione, tío. No, no.
tenis. Mi color de pelo, claro. Así. Ninguna cicatriz. A ver. Yo los tengo así en plan verdesicos. Vale, estoy tirando para marrón. Así, creo yo. Demasiado verde. Así. A ver, cejitas. Sí, las que están, tío. No ha estado nada mal. Estoy ansiosa por llegar a Hogwarts. Ha sido maravillosa. Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase. Sí, soy una alumna, pero eso no significa que no pueda ayudarlo. No ha estado nada mal. Creo que esto. A ver. Unas telarañas y algo de polvo. Nada de lo que preocuparse. Vamos a seleccionar historia, tío. ¿Qué nombre le pongo, tío? Yo qué sé. Ya está. ¿Dormitorio de bruja o mago? De bruja, coño. Vamos. Ah, parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. Exacto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Fig. Le agradezco que trabajara conmigo antes de comenzar. Oh. ¡Eliasar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Buenas, Charons, ¿qué tal? Les he dado un buen susto a algunas personas. Aquí andamos probando el Hogwarts Legacy por segunda vez. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elias. ¿Y tú qué tal? Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. ¡Gran idea! Bien, feliz Siempre Navidad, que a tu joven igualmente. Acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Iba a hacerlo ayer, Adelante. Pero... Entre que vinieron mis tíos no a cenar y no era en plan... Sería día. Interesante ver esa vieja montaña de piedras. Molaría una película de este juego.
¿Es la primera vez que lo pruebas? No, tío. Yo ya tengo una partida empezada. Menos mal que llego antes. Pero todavía voy por el principio, ¿sabes? Por los pelos. ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Claro. Como los alumnos de quinto llevan 4 años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El está profesor guapo ahí, no solo volando, es un excepcional tío. Profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osric. Hoy empezaba antes porque esta noche me voy. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. Cuando acabe me voy para la ducha y me voy. Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Ranrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa, Eliasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle... Ese Antonio que dice... Y no nos invita. Es lo último que me envió. Qué fuerte lo tuyo. Llegó con la lechuza de Miriam. La cosa es que me han invitado a mí. Pero sin correspondencia. La conclusión es... Que tuvo que deshacerse de ello. Para salvarlo. Si fuera mi caso, a lo mejor os invito. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Lo que tú quieras, te digo. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es? Ese brillo. Yo no veo nada. Ni yo. Ay, Antonieta. Por Merlín. Vaya hombre. ¿Cómo hiciste? Te invitan a ti por ser tú. No sabemos. Hombre. De la familia. La puta del dragón, ¿sabes? Yo te digo que ese dragón me comía, es un traslador de esos. ¿Está bien? ¿Está herida? Quizá un poco. Que me han partido una pierna. Tome. Tío. Dame Se algo. Recuperará. Una poción herbovitalizante. ¿Qué ha pasado? Pobre George. No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca...? ¿Profesor? Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro. Estamos perdidos. Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Ya me encuentro algo mejor, señor, por si quiere echar un vistazo. Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. A investigar, Will.
pedazo de paisaje, chaval. ¿Hasta dónde nos ha llevado ese traslado? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje. Estamos en las Highlands escocesas. Señor, esas ruinas. ¿Cree que...? ¿El traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está segura de que está bien y no es mucha molestia, me gustaría echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si encontramos un camino. Vale, hay que llevar para allá. Que sea. Vaya con cuidado. Vamos. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua, olvidada hace tiempo. ¿Magia antigua? Sí, una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo. El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslador. Vale, hay que bajar. Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. ¿Ah? Ahí está el camino descendente. Por aquí. Aleluya. Pero, señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en el centro. A ver, roto. Vamos a pasar. ¡Excelente! Que sí. Que nos matamos, tío. Algo más escarpado de lo que esperaba. Su habilidad con la varita mejora con cada hechizo. Gracias, señor. Me encanta romper todos los jarrones que me encuentro, tío. Vale, por aquí. Ahí arriba. Para acá. Ya estamos llegando, es ahí delante. Y mantén para arriba para acceder a los detalles del objetivo de la misión. Vale. Profesor, ¿es una especie de mural? Quizá nuestro anfitrión fuera un afamado vidente. Interesante.
A ver. ¡Profesor! ¡Esta estatua! ¡Este puede haber sido su hogar! ¡Qué guay, tío! Vale, hay que ir por aquí. Esa piedra encantada y cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Fig! Vale, ya viene aquel para allá. ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? Este no ve nada. Ese brillo otra vez, como el del recipiente del traslador. Esta ve cosas que los demás no. En nombre de Merlín. Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? No me lo creo. Hay algo roncando por ahí. Ah, no. Así. Ah, un duende de esos. ¿Hola? Se está echando el tío a la siesta. Despierta, tío. No puede ser. Un momento. Es un poco tímido el duende, tío. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro. A ver dónde nos lleváis. Bien, por aquí. No se separe. Ustedes primero. No saquen las manos de la vagoneta a menos que deseen perderlas. Sergio, ¿qué día tal? Importante. Pero se estaré poco tiempo. Estoy viendo una peli con mi hermano. Ah, oh, hostia. No pasa nada. Sí,
podéis estar, estáis. Y si no, pues nada. Ya lo veréis en diferido. ¡Feliz Navidad, eh! Profesor, el brazalete que llevaba ese guardia brillaba. ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie la visita. Voy a compartir en WhatsApp que no he compartido, tío. Vale, pues vamos para cámara. ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. Hostia, un cofre ahí. Me cago en todo. Cámara 12. Gracias por su ayuda. Vale. 57 monedas. ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba si podría... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¡Alto! Hostia, que me han encerrado, ¿eh? Mucha suerte. ¿Profesor? Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador. Qué mejor momento que este. Veamos qué se nos pasa por alto. Prepare la varita y céntrese. A ver. Aprendamos el remedio este. Okay. Rebelio. Ahí, he visto algo. Acérquese un poco y pruebe de nuevo. Una puerta secreta. Una puerta. Bueno, es un comienzo. A ver si hay cofres o algo aquí, tío. Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Vamos adelante. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. Detrás de usted. Adentro, ven. ¡Lumos! Esto no es una cámara normal. Sospecho que habrá que ganarse la salida. ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero con qué fin lo desconozco. No se separe. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringotts. Venga, ves tú delante. A ver dónde nos lleva este sitio. Algo ahí delante. ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez, pero en el suelo. ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Hostia. Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor, estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. Esa estatua... ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es,
El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en la dirección de la luz. Tal vez debería lanzar lumos. A ver, otro hechizo. Correcto. Vale. Lumos. Bien hecho. Ahora ahí está. El reflejo está girando hacia mí. Sigue en la luz. Hostia. ¿Te aparecen más? Yo creo que hay que luchar. Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. Vale, vaya. Ahí es donde me conduce. Este brillo de luz. ¡Lumos! ¡Rebelión! Parece que esta vez me toca sola. Hay que hacerlo en los tres. Tengo que alinear esas estatuas con sus retratos. Lanzas proteo para contraatacar a los enemigos con desmayos y dejarlos aturdidos, vale. Sitio donde tengo que ir.
Vale, esto es un pensadero de esos, como los de Harry Potter. No es una simple jofaina. Es un pensadero para ver recuerdos. Me pregunto, a ver qué contienen los recuerdos, tío. Sígame. Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Charles... La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua, para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía, pero nunca... Miriam, y tal vez George, murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece... ser la clave para comprender por qué. Todo ha cambiado de un momento a otro. Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero, señor, no debería estar aquí. Este es el duende malo. Tenía razón. Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted... No tengo paciencia con los traidores. Vaya. Ahora, íbamos por... No voy a darte nada. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere más. Pues va a ser que no. Apareció ahí. Las
Menos mal, hemos salido de ahí. ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. Vamos a ver qué casa me toca, tío. A veremos. Hemos llegado al comedor. No, bien. Estaremos en la ceremonia de selección. No soy experto, pero eso parece más adecuado. Bien. Estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Ranrock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? El director tiene que ser ese. Phineas, Nigelus, Black. Prepárese para conocer al director. Fig, gracias por haber venido. La ceremonia de selección acabó. Ha habido complicaciones. ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta. Duendes, no tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. ¡Qué carácter! Estaré en contacto. Es súper estirado el director, tío. ¡Profesora Weasley! Falta una persona más. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. Vamos a ver. Ah, sí. Eres algo mayor que los otros, ¿no? Ese Homan, ¿qué tal? Llegas aquí feliz con Navidad. Preferencias e ideas preconcebidas, ciertas expectativas. ¿Qué tal el día? Saludos y mis mejores deseos para todos. Igualmente, Homan y los demás.
A ver. Pito Pito o Gorgorito. ¿Qué queréis que elija? Estoy deseando empezar las clases o tengo muchas ganas de explorar. A ver qué casa nos sale. Os lo dejo a vosotros. Bien, un día tranquilo. En mi caso soy bastante grinch. Así que mientras la cosa vaya relajada, me vale. No, si yo también soy igual que tú. Soy muy grinch. A ver. Vamos a poner ahora esto, como nadie me dice nada. Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Nada, es tu partida, pero dije, la casa que más te llama. Tus profesores también tienen mucho que enseñarte. Ok. Me pregunto... ¿qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿qué? Curiosidad. ¿Ganas de aprender? Me encantan los enigmas y creo que tengo una mente despierta. Hay inteligencia, sí. Tienes capacidad para desentrañar cosas que desconciertan a los demás. Y una mente despierta. Aprendes rápido. Por supuesto que sí, tío. Tal vez encajes bien en Ravenclaw. Joder, ese es el que me ha tocado en mi otra partida, tío. Voy a elegir otro. A ver, Gryffindor. Asociada a la osadía, la valentía y la caballerosidad, coño. Pase de Hufflepuff. Asociada a la paciencia, la lealtad y el trabajo duro. ¿Y este? Asociada a la astucia, la ambición y el ansia de poder. Voy a probar con este. Y tu lealtad a un amigo ha hecho que llegues tarde aquí esta noche. Vale, va. ¡Que sea Hufflepuff! Es que tengo una partida empezada y me elegí el primero que me salió. Y me salió Ravenclaw. Y yo, pues ahora Hufflepuff. Y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. Joder. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Este es un director rompebolas. No me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Lo que sería insoportable. Estoy seguro de que tienen es mucho llevar que hacer todo el día encima un sombrero, así que no se He calle el dicho pico. Que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Qué pesadez. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. No es normal que los alumnos empiecen en quinto año. Tendrá que esforzarse, pero no creo que eso sea un impedimento. Así es, profesora. Bien,
Ya hemos llegado a la entrada de la sala común de Hufflepuff. ¿Esta es la entrada? Así es. Le explicaré lo que hay que hacer, pero no sé si hacerlo yo, pues un solo toque errático basta para que te rocíen con vinagre. Joder. No lo recomiendo. Hay que tocar el barril 2, desde abajo, en el centro de la segunda fila, con el ritmo de... Helga Hufflepuff. Hostia, qué bien guapo. Hecho. Ahora entre y trate de dormir. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Dulces sueños. Vale, pues vamos a hacer las primeras misiones. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. Qué bonita esta sala, tío. Hasta hay comida. Levita y todo con las chuches. Ahora va a saltitos o es solo a mí. No sé. Igual es que va un poco lento o algo. No tienes por qué tener miedo, no tengas miedo. Me mola la sala de estos, tío. ¡Hola! Es muy majestuosa, ¿no crees? ¿Es tu lechuza? No sé de quién es. Será de uno de esos Hufflepuffs de por aquí. Aún así, las lechuzas eligen con quién quieren estar. Espera, tú eres quien irrumpió en el comedor. ¡Qué entrada tan dramática! Ya no me imagino queriendo llamar tanto la atención. Como que sobre todo porque ahora FPS tendrás a todo el mundo encima queriendo ver cuánto sabes. Por lo que sea. Puede ser. No me preocupa, no me imagino queriendo llamar tanto la atención, sobre todo porque ahora tendrás a todo el mundo encima queriendo ver cuánto sabes. Hay mucho con lo que ponerse al día. Siento un pelín de angustia, hay mucho con lo que ponerse al día. Sin duda, 4 años de trabajo escolar es mucho. Si yo estuviera tan retrasada, me sentiría fatal. Por supuesto, si te esfuerzas como Hufflepuff, seguro que pronto demostrarás tu valía. Yo también soy muy trabajadora, como te imaginarás. Pero a veces creo que debería haber sido de Ravenclaw. Soy la mar de ingeniosa. O al menos es lo que me dice la gente. Soy Lenora, por cierto. Lenora Everlich. Bueno, no te entretengo. Tienes mucho que hacer. Hay que hablar con todos los chavales aquí. Ha sido un placer, Lenora. Por supuesto. Chao. A ver. Oh. Ay, tío, no pareces tú. Hay algo que no va bien. Oh, hola. La nueva incorporación de Hufflepuff, ¿no? Soy Adelaide. Un placer. Yo también me alegro de conocerte. ¿Va todo bien? Oh, sí. Estaba un poco distraída con una carta de mi tío. Una pregunta, porque se oyen todo tipo de rumores. ¿Es verdad que casi te engulle un dragón? Pues sí, hija. Eso es cierto. Vaya forma de empezar en una nueva escuela. Es espantoso. Bueno, me alegro de que salieras con vida. Bueno, me imagino que tendrás mucho que hacer. Espero que tu primer día sea genial. ¿Seguro que tu tío se encuentra bien? Ah, sí. Viaja por trabajo. Siempre está ocupado. Seguro que lo escribió deprisa y corriendo. Nada importante.
Un placer. Gracias, Adelaide. Nos vemos. Por supuesto. Buena suerte. Ven con Archie. No tengas miedo. A ver, el chaval. El Michis. No llego. Vamos, se ha ido por ahí. Espero que lo atrapen. Este castillo es muy grande. Si los alumnos ya se pierden, imagínate un gato. Seguro que te las arreglarás. Aunque al principio puede resultar abrumador. Yo aún me pierdo a veces. Por cierto, te doy la bienvenida a Hufflepuff. Me alegra que estés en nuestra casa. Soy Arthur. Gracias, ha sido un placer. ¿Ese gato es tuyo? No, era de alguien de primero, creo. Por desgracia, no tengo mascotas. A mi madre no le gustan demasiado. Y menos las mágicas. Qué pena, los animales mágicos me parecen increíbles. Lamento oír eso. Creo que los animales mágicos son bastante increíbles. Es lo mejor de venir a Hogwarts. Hay escarbatos, glambumbles, bowtruckles... Y antes pensaba que solo eran dibujos de los libros. Bueno, papá trajo un Pufskin a casa. Mamá se puso furiosa. En fin, voy a ver si los de primero han conseguido atrapar al gato. No quiero que lleguen tarde el primer día. Ha sido un placer, Arthur. Y buena suerte con el gato. Gracias. Y no te pierdas por el castillo. ¿El nuevo miembro de Hufflepuff ya se ha levantado? La profesora Weasley te está esperando. Vamos a hablar con la profes. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Pues no, tío. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus TIMO al final del curso. ¿T-I-M-O? ¿TIMOS? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el Departamento de Educación Mágica del Ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Aquí tiene. ¡Hostia, un libro! ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Vale. Hay que gracias, utilizar... Pero ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. ¡Rebelio! El rebelio, eso. Espérate. ¿Por aquí? Quiero ver si hay algo por aquí. Ah, pues aún no puedo. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Vale, pues... ¡Rebelio! Aquí hay algo. Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. ¡Siga el ritmo! Juraría que ha salido algo ahí, pero ha desaparecido. Utilice Rebelio sobre él para ver qué Rebelio dice la guía. Libro de recetas de los elfos domésticos. Colección de las recetas favoritas de los alumnos de Hogwarts. A lo largo de los siglos, que según se dice, contiene creaciones originales de Helga Hufflepuff. Algunos platos como las ciruelas dirigibles encurtidas.
tienen seguramente un gusto más que peculiar. Hostia. Qué abusadores que acabas de llegar y no te dejan tomarte tu tiempo de descanso y chusmeo. No tengan prisa y den margen. Ya, tío. A ver. ¿Esto qué es? Ah, vale. Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. Se me ha bugueado la profesora, tío. ¡Rebelio! Vale, eso es para las llamas fluesas. Ah, justo a tiempo. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. Vale. Vale. Hay que ir ahí. Es una Weasley que se buguee, viene en los genes familiares. Sí, sí, estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Pues vale. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Estaba caminando para atrás, tío. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Pues vamos para allá. Y me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Perfecto. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica, se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes. Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras. Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecate para explicar esa materia a los alumnos. Estupendo. ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade. Okay. Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. Pues y sí, lo tío. Que le queda. Dejarme Por fortuna, explorar sus ya, profesores tío. Han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada, sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Vale. No entiendo lo que dice el inglés este. Dimos un pequeño rodeo de camino aquí. Acabamos explorando unas ruinas y no debería decir más. ¿Explorando ruinas?
Ajá. Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles de momento. Hablando de eso, profesor Fig, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Fig, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade por los suministros. Es spam de bots, pero por lo que sea no me salen las opciones de baneo. Ni de vetar, tío. Espérate. Qué raro. Ahora sí, sí que las beta. Es spam. Ya está. Ok. Vamos a hablar con el hombre este. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara ahora con sí, sus estudios. Ahora sí, parece que Twitch estaban me hablando había la profesora Weasley la y usted sobre explorar coño, unas raro, ruinas. ¿No? Sí, señor, pero no le conté nada más sobre nuestros viajes. Diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. Vale. Vamos a abrir el mapa, tío. Mapix. Vamos a ir a esta. Joder. Que ya lo sé, tío. Ahora. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hogsmeade para comprar cosas, incluida su varita.
El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Okay. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timos. Joder, qué sueño. Vale. Va. Vale, casi llegamos. El profesor Ronen suele explayarse un poco. Vale. Hoy me voy a tirar un buen rato aquí, tío. Detrás de ti. Hay un asiento libre. Porque igual mañana gracias. No hago. Hola, soy Nati. Tengo que hacerme unas ¿tú pruebas eres quien médicas. Acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ron? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos, pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un la verdad reto que como la este. Muy bien, ahora todos abran sus pasada. Libros por la página ya, 517. Pero para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Para lo que sea, anima con esas pruebas. Vaya, los meses de verano gracias. Les han pasado factura. Espero que no me hayan estas pegado vacaciones, nada, tío. Han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Porque una chavala de clase se puso mala, le ingresaron. Vaya, y resulta que parece tenía que necesitamos un repaso más y nos urgente. Han llamado a tres. Elijan a mí, todos a una otro, pareja y tomen y a posiciones otra. A ambos lados del aula. Para hacernos las pruebas. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos y yo que me parecen cago en la creer fruta. Que son. Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Este año solo me va a pasar un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. A ver, comenzamos. Yo creo que no voy a tener nada, porque me encuentro bien. ¡Acción! No está mal. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde, eso no sirve si no practica. Siga así. Y podría ser rival para la señorita Onai. Nada, esas bien, cosas clase, mejor salir de con dudas esto. Cuanto antes. Bien, como parece que todos mejor ya lo tienen los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado positivo. Que realizaremos una pequeña excursión. En realidad me las vayamos tenían que haber hecho el viernes, fresco. Pero me dijeron que fuera mañana. Y yo, pues si lo tengo, me muero, ¿no, tío? Y los otros también. Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia. Y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte? Y no me la hicieron porque decían que faltaba con el gente para hacer esas convocador. Cosas. Y yo, ¿y tú qué haces aquí, tío? ¡Qué radical eres! Ya, tío. Así que, ¿por qué no empieza nuestra nueva alumna?
Es sencillo. Lance una copa a una de las esferas y abandono. ¡Espléndido! Piense que es como los Goblins, por ejemplo. Muy bien. Un control excelente. Esto es como la petanca, tío. Muy bien, puntos para Hufflepuff. ¿Pero qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Unai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? Venga, suba. Vale, va. Usted será el azul, como antes. Y señorita Unai, usted será el rojo. ¿Entendido? Sí, señor. Vamos a jugar a esto, tío. Mira esto. Se le ha desviado un poco la bola, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! No te salgas. ¡Espléndido! Bien. A ver. Me voy a poner para acá. ¡Genial! Veamos esto. Vamos. 130, vale. Muy bien. Empatas. Vamos a ponerlo más interesante, ¿de acuerdo? Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla, concéntrense, les hará falta. Todo depende de esta ronda. Vale, va. Mira esta pieza, mira. Así se hace. Vale, tres. Eso es. Allá vamos. Otros 30, ¿eh? Impresionante. Joder, vamos a empatarse. Veamos esto. Joder, no veo. ¡Ah! ¡No! ¡Puta! Bien jugado. Ah, he ganado yo. Lo han hecho muy bien. Enhorabuena. Y eso que se ha salido la bola, tío. Pero parecía en plan la petanca. Se acabó la clase. Recojan sus cosas al salir. Lo has hecho muy bien. Creo que te había subestimado. Lo reconozco. Tardé semanas en dominar Accio. Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Me alegro de oírlo. Es mucho que asimilar de golpe. Por decirlo suavemente. Recuerdo cómo me sentía cuando llegué.
Vengo de Ouagadou. Me cambié justo antes de mi cuarto año. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos. ¿Ouagadou es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Ouagadou es la más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero a mí nunca me agobió ni me pareció intimidante. Era mi hogar. Estaba probando una cosa. ¿Ouagadou es un castillo como Hogwarts? Está en las montañas de la luna. Más que un castillo, es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña. Recuerdo que la primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada. Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí. Quizá te parezca una pregunta extraña, pero ¿allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí tuve que aprender a usar varita. En Ouagadou casi nadie las usa. ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? Qué guapo, ¿no? La magia sin varita me parece mucho más magia instintiva. Sin varitas. Por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima. Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita. Es muy dramático. Vale. Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia. Gracias por preguntar. Echo de menos Ouagadou, pero me alegro de estar en Hogwarts. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. Hasta luego. Claro que puedes usar Accio con Ría un momento. Si es lo que quieres. A ver. Para ser precisos, lo usarías con la ropa, Sebastián. Sabes que no funciona en humanos. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? Muy bien, se las ha apañado para superar a la talentosa señorita Onai. Gracias, profesor. Disfruté del partido. La señorita Onai es una adversaria tenaz. Aunque últimamente anda un poco distraída. Tengo que ir a la ducha y irme. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. Vale. Bueno, Evelio, acabas de llegar a la escuela, ¿no? Hola, ¿querías hablar conmigo? Samantha Dale. Tenía muchas ganas de conocerte. Eres la persona de la que todos andan cuchicheando. Espero que tu primer día esté yendo bien. Te las has apañado en encantamientos, chavales. ¿Eh? De la chavala esta. Ha sido suerte. La suerte del principiante. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Necesitaré algo más que suerte para impresionar al profesor Ronen. A ver... Tenemos que ir... A ver las misiones... Esto. Vale. Que me guíe la mierda esta. O si no, me pierdo yo sola. ¡Rebelio!
A ver qué me enseñan aquí. ¿Eso es todo? ¡Bomba! ¡Lerioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, ¿os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. Uno se despistaría enseguida mirando el entorno. ¿Un encantamiento levitatorio? Sí, sí. ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Sí, la primera vez que jugué en la primera partida andé súper mareada en una misión secundaria. Es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. Desde el principio. Vaya. Levioso. Levioso. Vamos a probar con algo más grande. Ah. A ver qué hacemos aquí. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Yo aún no le he dado. Recuerde, pero que si un día lo pilló, tengo claro que me metería mucho tiempo. Como el señor Pruitt viendo me cada ayudó detallito a mostrar antes de todo con tanto lo que arte. Me rodea. Ya, tío. Bien, ahora el lanzamiento bien hecho. Toma por culo el maniquí. Muy bien, pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que solo uséis Levioso, un lanzamiento básico y Protego. Podéis empezar. Ok. Este no es tu primer. Digamos que aprendo rápido. Exacto. Ojalá los mis amigos fueran tan capaces. Me gustan los duelos animados. Traten de anticiparse a lo que haga su oponente. Buenas, Nitox. ¿Qué tal? Me di hola. No hola, está mal para empezar. ¿Estás usando Prisma? Te has empleado, sí, a fondo. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Hufflepuff. Gracias, profesora Hecat. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, pues claro, profesora. Le recomiendo que tenemos siga practicando que siempre que el pueda. Curso. Quizá el señor Sallow pueda darle algún consejo. En el juego que jugaste nuevo, anterior se hecho vio algo. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Así que haré un tutorial del programa. Vale, ok. Muy bien. Bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó la clase. No querría un duelo con la profesora Hecat. Pues yo sí, chaval.
Si conoces los hechizos adecuados, los magos si tenebrosos te temerán a ti. Los estudios y no a golpes, yo ya habría sido licenciado. Ya, tío. Buen trabajo. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda, fue una buena y yo ya práctica. Sería química. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastian Shallow, por cierto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro, tal vez no fuera tu primer duelo. He participado en combates de varita. En realidad sí lo era. Tendré algún don. Esquiva el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. Suena misterioso. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Oh, sí, tío. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Buenas, Eduardo Games. Seguro que nos vemos pronto. Aquí estamos. Tal vez en algún sitio no feliz autorizado. Feliz Navidad para ti también. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o feliz habilidad. Feliz Navidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si feliz Navidad para todos. Hasta la próxima. Adiós. A ver qué hay por aquí. Juegazo, tío. Yo lo tengo. Es hermoso. Ya, tío. Rebelio. Yo ya tengo una partida comenzada. Y ya voy por el nivel 40. Del vicio que le he dado. Y voy por el principio, no te lo pierdas. No solo si te gusta Harry Potter, incluso si te gustan los juegos de magia, ¡buah! Yo hice lo mismo, tengo dos partidas. Es que engancha, tío. ¡Rebelio! Este es el ciego. Hay algo por aquí. No puedes parar. Exacto, tío. A ver. Voy a ir al combate este. Qué horror que te hagan preguntas, ¿no? Con esas caras asquerosas. Puta gárgola. ¿Para dónde ha ido? Ah, vale. Yo estoy todo el rato rebelio, rebelio, rebelio. Sí, yo también. Porque aparecen cosas. ¡Rebelio! A ver la mierda esta. ¡Cógelo! Y he terminado de ver la peli. Está bien. ¿De qué era, Sergio? Y encima te salen cosas que no puedes hasta que no consigues nivel. Pues hechizo y más me picó. Ya, tío. ¡Salgo del lavabo! Pues si Eufraxia Moul vale. Dijo que por ahí 10 minutos más y me voy. Siempre que sea ¡rebelio! En el inodoro de los chicos puedo sumergirme de forma moderada. ¿Ves? Aparecen mierdas que no ves. Pero fracasó, igual que los encantamientos de contención. Así que me vengué con daño y...
Rebelman más o menos como Star Wars, así. Ah, guay. Me alegro de que hayas venido. Ahí está Lucan. Pues la vi, apenas salió la T, la marcada. Me encanta Zax y sus pelis. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Sebastián me dijo que te viera por Rebelman. Si me lo dice Sebastián. Esa creo que la vio mi madre y mi padre ayer por la noche. Coordino duelos para varitas cruzadas. Un club de duelo. Solo se entra por invitación. Así que Sebastián debe de estar impresionado. Cuando se fueron mis tíos, la vieron. Me halaga escuchar eso. A Sebastián tampoco se le da nada mal. Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención. ¿Cómo funciona varitas cruzadas exactamente? Vienes, te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Genial, es tío. Nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. A ver si la veo estos días. Y yo para también, animar tío. Las cosas, quien la tengo gane que ver recibirá sola. Un premio. Ojo, te tiene que gustar la ciencia ficción, si no, no te atrapa. O a mí me encanta la ciencia ficción. Vale. Por supuesto, los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en varitas cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Que sí, hombre. Me animo a participar. ¡Magnífico! Vamos a pelearnos con magos, ¡que comience el espectáculo! Acabamos. Te arrepentirás de haberte apuntado. Tú calla la boca. Te vas a caer la primera. ¡Puedes hacerlo mejor! A tomar por culo. Por suerte no aposté en esa ronda. Miren también que está en Netflix. Una que tiene su tiempo. Buen se trabajo. Llama Filo Sebastián del Mañana. No, muy buena contigo. También. Te espera una fuerte bueno, competencia. Me voy ya de pero una, tú sigue así y podrías acabar en lo más alto. Brillante. Cuenta conmigo. Muy igualmente bien. Y feliz Navidad. Organizar estos duelos lleva su tiempo. Mañana pero quizás no haga. Tengo puede que hacerme que tenga pruebas algo médicas. Preparado para ti. Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en varitas cruzadas. Bien hecho. El miércoles igual sí. Espero volver a verte por aquí. Yo lo voy a dejar ya porque me tengo que ir. Voy a guardar. Guardar partida. Aquí mismo. Vale. Bueno, chicos, chicas. Ya el miércoles nos vemos. Y feliz Navidad a todos. Nos vemos. Venga, nos vemos.